Hoy es 30 de noviembre de 2017 y los villaclareños recordamos el primer aniversario del paso por nuestra provincia de esa caravana que trasladaba las cenizas del comandante en jefe en su viaje hacia Santiago de Cuba. Pero el 30 de noviembre también es una fecha especial para los villaclareños porque se conmemora el 65 aniversario de la apertura de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Sea este nuestro homenaje a la Casa de Altos Estudios que en varias ocasiones visitara Fidel. Con poco más de 600 estudiantes, abría sus puertas la Universidad Central de las Villas en el año 1952, una institución que no quedó estática en el camino a la revolución. En este sitio hizo réplica la efervescencia revolucionaria avivada por los jóvenes en La Habana, y también fue este el lugar estratégico elegido por el Che para establecer su primera comandancia en Santa Clara. Una vez conseguida la liberación patria, comenzaba a afianzarse la historia académica de esta universidad. Desde entonces, su matrícula aumenta paralelamente al impacto socioeconómico de su quehacer científico. Un centro de estudios que se prestigia por sus profesores de mérito y desde el que se han conferido títulos honoríficos a personalidades de la cultura y la política cubana y universal. Actualmente la Universidad Central se enorgullece por ser la más interdisciplinaria del país. Más de 9.000 jóvenes procedentes de varias provincias y estudiantes de 31 países del mundo tienen aquí su alma mater. Valores culturales, históricos y arquitectónicos que concedieron a su campus universitario la condición de monumento nacional en el año 2009 y que al día de hoy avalan las celebraciones por su 65 aniversario, como recuento de los años vividos y anticipación de la historia por venir. En Villa Clara, Ángel Giral Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En este año, el primero que vivo sin ti, he hecho mucho más que sobrevivir. Alcé la frente tan alto como me enseñaste, desafié huracanes, recuperé la esperanza y rendí también tributo a los héroes como siempre lo pediste, con resultados más que palabras. El año casi concluye y la nostalgia de ti no decrece con el tiempo. El timbre de un teléfono en la noche, una foto, una melodía o un niño. Son muchos los lugares o situaciones que me hacen recordarte. Tras esa noticia, la de tu muerte, mi vida no ha sido igual. Tampoco la de los millones de cubanos que me habitan y te aman, que como yo cada día se levantan, trabajan y sueñan. Tú sigues recorriendo mis ciudades. Aún tus botas se escuchan en Girón, tu voz en cada plaza. Tu luz llega a cada rincón de esta isla que soy y te pertenece, porque en ella te transformas cada día. Thank you.
recordábamos con estas imágenes momentos en los que Fidel estuvo y soñó junto al pueblo villaclareño. Muchas fueron las visitas del comandante a nuestra provincia y en todas, siempre miles de personas salían a recibirlo, a verlo de cerca. Como salieron también hace un año ya, el 30 de noviembre de 2016, cuando arribó a nuestro territorio el cortejo fúnebre que trasladaba sus cenizas en el viaje hacia Santiago de Cuba. Queremos entonces rememorar con ustedes ese momento en el que el cortejo entró a Villa Clara. Los hijos de Cuatro Palmas, ya en Villa Clara, aclaman al comandante. Llega la primera noche del viaje del cortejo a Santiago y los pueblos de Cacajal, Manacas, Santo Domingo, con tristeza lo ven pasar. No importa la oscuridad ni el frío de noviembre para los hijos de Esperanza, esos que llenan sus calles como lo hicieron los de Ranchuelo. Ahora se impone el segundo desvío del cortejo y hay que ir a Cienfuegos, porque en enero de 1959 el comandante llegó a esta tierra a saludar a su pueblo. Pasamos por Cruces y Palmira. Ya sobre las 9 de la noche, a casi 14 horas de viaje, Cienfuegos recibió a Fidel. Y este será por muchos años un 30 de noviembre recordado, porque el pueblo volvió a levantarse como aquel 5 de septiembre, pero ahora para decirle, comandante en jefe ordene. Con el frío de la medianoche, el cortejo fúnebre regresa a Villa Clara para entrar en la madrugada del 1 de diciembre en la ciudad de Santa Clara. Aquí, en el mausoleo al Che, su comandante amigo, descansará Fidel en su urna de cedro hasta el amanecer, para luego, con las primeras luces del día, continuar camino por la ruta de la Caravana de la Victoria hacia Santiago de Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Apenas un fragmento de un viaje largo y sin duda difícil. ¿Compartes conmigo esa opinión, Wilmer? Así mismo es. Ver las imágenes un año después, exactamente un año después, en Santa Clara, realmente es un verdadero honor y también uno se emociona cuando vuelve a escucharse y cuando vuelve a ver las imágenes de este pueblo que, como decíamos, desde Cuatro Palmas hasta esa noche que llegamos a Santa Clara. Fue muy emocionante. Y verlas hoy nos vuelve a emocionar. Y este es nuestro regalo, Fidel, lo que vimos hoy. Y lo que, por supuesto, tenemos que seguir haciendo por él. Claro que sí, ustedes seguramente ya lo reconocen. Él es Wilmer Rodríguez, periodista del Sistema Informativo. Nos acompaña también en este homenaje a Fidel, Junet López Ricardo, periodista también de Juventud Rebelde, ambos colegas de la capital que han decidido compartir estos momentos con nosotros, con los villaclareños, en este momento también que es de homenaje, de recordación, pero sobre todo de muchísimo compromiso. Para ustedes, para ti, Wilmer, en especial, quizás la selección, la decisión de que partieras en esa caravana para contarnos esa historia, considero, en mi modesta opinión, de que no fue fortuita, pues ya habías mostrado tener una capacidad como periodista dentro del Sistema Informativo, tenías un nombre, habías participado en misiones en Venezuela, también en Ecuador durante el terremoto, pero te sorprendió la noticia de que debías acompañar el cortejo. La noticia me sorprendió, pero no por sorprenderme, no fue esperada, porque realmente hubo alguien, en este caso Yuné, que me dijo... tal vez te selecciones para que vayas a Santa Clara, por su apreciación, como periodista, por siempre estar tal vez, o que me hayan enviado a los lugares más complejos, a los lugares tal vez de mayores complicaciones, y esto era un reto. Primero porque había que resistir para llegar a Santiago, pero también porque había que contar la historia. Una historia que ya desde el año 2012-2013, uno se había acercado como periodista de la televisión, habíamos estado en Santiago de Cuba, en todos los frentes guerrilleros, habíamos recorrido haciendo series de reportajes por todos los lugares por lo que había pasado Fidel durante los tiempos de la guerra. Y tal vez también creo que eso influyó, el conocimiento que uno tiene de la historia, por supuesto, de Fidel. Todo eso hizo, yo creo, que quien decidió, que no sé quién fue, decidiera que me correspondía ese triste honor, un verdadero triste honor,
de acompañar este cortejo, que yo no fui el único periodista. 18 colegas, entre fotógrafos, camarógrafos y periodistas, estuvieron en ese camión que vimos delante, por supuesto, del Jeep de la escolta de honor que iba en ese cortejo. Estábamos allí y que nos correspondió transmitir realmente imágenes, fotografías, narración para la radio, también para la televisión y para las páginas web, todo lo que aconteció desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Y si difícil fue venir en esa caravana, difícil sin duda fue para La Habana, UNED, ver despedir al comandante. Sí, en mi caso, el día 29 de noviembre yo estuve en el memorial. Y allí fue muy doloroso ver cómo los niños lloraban, ver cómo los niños le llevaban cartas, le llevaban fotos suyas. Siempre recuerdo a una muchacha que llevaba a su niño en un coche, un niño de apenas 2 años, y ella llevaba una edición gastada por los años de la Edad de Oro, tal vez para que fuera bendecida en ese lugar. Bueno, ya le digo, todo un pueblo que esperó casi 5 horas en la fila para poder pasar frente a una foto, frente a la foto de Fidel con su mochila de guerrillero y fusil. Ahí no estaban las cenizas del comandante, y sin embargo el lazo espiritual que pudo crear Fidel con tantos millones de personas era lo que hacía que no solo en el memorial, donde habían 3 salas con la imagen, sino que en cada lugar de Cuba donde se creó este espacio para que el pueblo fuera a rendirle tributo, pues pasaran cientos de cubanos. La Habana lo despidió con un silencio profundo. La Habana no se escuchaba nada, solamente las banderas que chocaban con el viento era lo que rompía ese silencio tan profundo. Y ya después, cuando la caravana avanzó un poco, fue cuando las personas dijeron: ahí viene Fidel, ahí viene, mírenlo ahí, ahí está. Y ya entonces comenzaron aquellas consignas, comenzaron a gritarle. Era increíble cómo las personas lo llamaban: Fidel, Fidel, como para que apareciera, como para que saliera de esa envoltura en cedro, para que rompiera el cristal y saliera a dar la mano, a saludar, a mirar, a hablar a ese pueblo que tanto lo quiso. Y vi la caravana pasar en el Cotorro, que fue el municipio por el que entró a La Habana la caravana del 59. Ahí igual las personas con muchísimo dolor, con mucho sentimiento, pero con mucho respeto. Una prueba muy grande de respeto y cariño fue la que dio el pueblo durante esos días. Y eso fue lo que se quedó en el ambiente ya después que pasó Fidel: el dolor, pero también el respeto que el pueblo le estaba brindando, el tributo hacia el líder. Aunque yo digo que siempre los periodistas están preparados para asumir cualquier misión en el lugar que sea, este fue un momento, Wilmer, que sin dudas exigió casi que una preparación física y emocional para lo que se iban a encontrar en este viaje en tantos kilómetros. ¿Cómo asumieron tú, los periodistas que te acompañaban, los fotógrafos, los camarógrafos, la oportunidad de ser los que estaban allí para contar, para mostrar esa historia? Siempre he dicho que para un suceso como ese, con la tristeza del suceso que nadie quería que sucediera, por supuesto ningún cubano estábamos preparados. Tampoco se había preparado la caravana, es decir, eso era un hecho que te ibas encontrando. Tal vez se sabía que ahora se llegaba con un lugar, las distancias entre los lugares, pero como tal, es un hecho en el que todo va sucediendo en la marcha. La narración de lo que uno iba haciendo era lo que uno se iba encontrando en el camino, las expresiones de los rostros de los cubanos, los hechos que iban aconteciendo. Por supuesto, preparación física uno tiene, por el ejercicio propio del periodismo, porque uno es joven, porque uno siempre trata de superarse a sí mismo, y además porque era un hecho que había que cumplir hasta el final. Había que lanzar los 9 innings, hablando en términos beisboleros, no te podías quedar en el camino. El tema de la voz, mi preocupación más grande era el tema de la voz. Así. Durante mucho tiempo ibas narrando vía telefónica, recuerdo, lo que estaba pasando con las imágenes, o sea, era mucho tiempo hablando. Por ejemplo, hubo lugares que estuvimos 45 minutos hablando. Las Tunas, pasar por la ciudad de Las Tunas desde la entrada hasta que salimos, fueron 45 minutos, 50 minutos. Hubo otros lugares que se habló 50 minutos continuos, narrando, describiendo lo que uno se iba encontrando. Eso requiere de un esfuerzo físico muy grande, por supuesto, de la voz.
y las personas que iban con nosotros en el camión o los que después desde La Habana nos llamaban, nos decían: Wilmer, lo más importante es que te cuide la voz. Hubo momentos donde llovió en el trayecto, sobre todo a la entrada de la ciudad de Camagüey, y ahí nos mojamos todos. Y por supuesto, mi gran preocupación era esa, pero la misión era llegar a Santiago de Cuba, la misión era realmente llegar bien a Santiago de Cuba, acompañando, por supuesto, el cortejo fúnebre del comandante jefe. Pero en ese viaje hacia Santiago llegaron a Villa Clara, llegaron a Santa Clara, y ahora mismo estamos viendo esas imágenes, tus imágenes, de esa noche, en el momento en el que Fidel va a encontrarse con el Che. Fuiste de los privilegiados que estuvo allí en ese momento. Privilegiados, pero realmente fue un triste privilegio, porque fue una imagen, esta imagen que por supuesto han visto aquí, fue una imagen triste porque fue cuando se produce ese encuentro, ese reencuentro entre el comandante en jefe, entre la urna que atesoraba las cenizas del comandante en jefe y por supuesto el lugar frente a ese sitio donde están los restos de Ernesto Che Guevara. Fue un momento de muchísima tristeza, de muchísima emoción, donde entramos y salimos rápido, no solo porque lo exigía el momento, sino porque espiritualmente no se podía soportar. Fotógrafos, camarógrafos lo hicieron, pero tuvo un simbolismo muy grande. Tal vez, analizándolo ahora, fue el momento más simbólico del inicio del viaje. Después hubo otros encuentros con la historia, pero fue ese primer gran encuentro con la historia, que fue con el Che, aquí en Santa Clara. Los villaclareños también lo sentimos así. Te lo digo con total propiedad porque estaba allí en ese complejo escultórico, estaba junto al pueblo y las personas decían: Fidel vino a esta plaza a recibir los restos del Che y ahora las cenizas de Fidel están aquí reposando junto al Che, y para nosotros pues también tenía muchísimo significado. Y se despidió esta caravana de la ciudad de Santa Clara pues con muchísimo dolor por parte de los santaclareños. Continuó este viaje, este larguísimo viaje. Pero ustedes sintieron un poco más que la necesidad de contar la historia en el momento que estaba ocurriendo. Necesitaron también escribirla para que otros, para que en el futuro esta historia no se pierda. ¿Cómo surge entonces la historia, la idea de escribir este libro? Cuando yo veía la televisión esos días y veía a Wilmer narrando pueblito por pueblito lo que iba pasando y después ya Santiago de Cuba, yo pensaba: puede escribir un libro, va a venir cargado de vivencias, cargado de recuerdos. Y esa tarde del 5 de diciembre, recuerdo que le dije: ¿puedes escribir un libro? Y él me dijo: vamos a escribirlo entre los dos. Y no habían pasado un poco más de 24 horas de que había ocurrido la ceremonia de inhumación en Santiago de Cuba y nosotros comenzamos a escribir el libro ese día, la tarde del 5 de diciembre. Pues, ¿qué otro género podría guardar mejor todos esos sentimientos que la crónica, no? Esto es un libro de mucha espiritualidad, de muchos sentimientos, y fue mediante 17 crónicas que nosotros pudimos retratar todo lo que vivió Cuba, cómo Cuba despidió a Fidel en 774 páginas con 123 fotografías. Y un libro que su propio nombre es ya pues una revelación de lo que contiene. Ahí viene Fidel, un libro que ya habíamos visto a través de los medios de prensa, de que ya se presentó en la capital, pero que se presentó también hoy en la mañana en la ciudad de Cienfuegos. ¿Cuáles son los planes? ¿Dónde estarán las próximas presentaciones del libro? ¿Las posibilidades de que el pueblo llegue a él? Bueno, estaremos mañana en la ciudad de Santi Espíritus. Y después creo que toda Cuba va a querer tener un pedacito de Fidel y guardar este libro, que es un libro que de aquí a 5, 10, 15 años podrá contar en detalles cómo fue esa despedida, cómo fue ese viaje, la hora exacta en la que llegó Fidel a cada pueblito, en las iniciativas, los detalles que tuvo cada provincia con el cortejo fúnebre. Y quedará para la historia y para que las próximas generaciones no olviden nunca ese suceso. Para los que no tengan la oportunidad de leer el libro en un futuro inmediato, Wilmer, ustedes constituyeron un termómetro, una escala para medir también la reacción del pueblo a lo largo de la mayor parte de nuestra isla. Cuéntanos entonces los momentos y los lugares que más te impactaron por las reacciones del pueblo.
Cada provincia por la que pasamos tiene un sello distintivo y las comparaciones no valen, porque cada cual desde su tierra le rindió el homenaje íntimo, porque yo siempre digo, y UNE también ha dicho en muchísimas ocasiones, que para mí tenía tanto valor el homenaje que se le hacía en las grandes ciudades donde se concentraban miles de personas, como el que le hacía un campesino de Camagüey solo sobre un caballo. Porque el homenaje a Fidel va desde uno, en lo particular desde una familia, desde los que viven a la orillita de la carretera, hasta los que se concentraron, por ejemplo, en esta ciudad de Santa Clara al amanecer del día 1 de diciembre, que fue sorprendente. Pero La Habana la distingue el silencio con que se despide a Fidel, un silencio de dolor. Mayabeque a sus campesinos que salían desde los campos, dejaban los tractores, el arado, salían a la carretera a despedirlo. Matanza a todos los que se concentraron en la calle Milanés o los que fueron a Cárdenas. Santa Clara, por supuesto, el recibimiento aquella casi medianoche, más pasada las 12 de la noche, cuando íbamos a Santa Clara, el simbolismo del encuentro con el Che. Con el Che esa noche, la despedida con el Che a la mañana siguiente. Santo Espíritu, el tema propio de la cantidad de jóvenes que se concentraron en el parque del centro histórico de Santo Espíritu. Ciego de Ávila, la presencia de sus pobladores a la orilla de toda la carretera. Camagüey, la lluvia. También la entrada de noche a esa ciudad. Las tunas, las palomas. Holguín, el pueblo agradecido, el pueblo donde, o la provincia en la que nació Fidel. Bayamo, todo el simbolismo que encierra, ya el lugar donde Fidel utilizó como escenario para las guerras de liberación del año 57-58. Llegamos a Bayamo el mismo día, 2 de diciembre, cuando se cumplía exactamente 60 años del desembarco. Tenía un simbolismo muy grande. ¿Y qué decir de Santiago, que por sí solo es un símbolo de resistencia en Cuba? Entrar a Santiago ese día 3 al mediodía, ya en la tarde, ese 3 de diciembre en la tarde, un pueblo también desde el cobre hasta los barrios más distantes de Santiago estaban los hijos de esa ciudad héroe, y allí se les rindió un homenaje a Fidel esa noche en la vigilia que hubo. Y al otro día por la mañana, lo que distinguió a Santiago también fue el silencio de despedida. Cuando a las 6:30 de la mañana salen los jeeps del sótano de la Plaza Antonio Maceo, ya rumbo a la Avenida Patria, que lo que nos separan apenas del cementerio son 2 kilómetros, fueron los 2 kilómetros más largos de mi vida. Al hablar de Villa Clara, en varias ocasiones te has referido a dos elementos. Uno es el himno y el otro es el concepto de revolución con la imagen, con la voz de Fidel. Explícanos esto. Si algo nos emocionó en Santa Clara es que en cada uno de los pueblitos, ciudades o pueblos o cabeceras municipales estaba el himno nacional. En el momento en que íbamos a pasar, se escuchaban las notas del himno nacional. Eso fue en todos los lugares. Y eso realmente reafirma el patriotismo. Y a los que pasábamos y a los que estaban allí, nos convertía el hecho en algo muy simbólico y en algo muy triste a la vez. Y lo otro fue cuando en el pueblo de Esperanza, por Santo Domingo creo que es. Santo Domingo la caravana se desvía de la carretera central para ir a Ranchuelo, Palmira, cruces Palmira e ir a la ciudad de Cienfuegos. Ahí cuando se hace un giro a la derecha ya para entrar a esa carretera más estrecha que nos lleva hacia Cienfuegos, allí muchas personas, y vimos en dos pantallas a la orilla de la carretera, dos pantallas gigantes, al comandante en jefe en el concepto, la grabación que hay del concepto de revolución, y eso nos emocionó muchísimo, porque era la primera vez desde que salíamos a La Habana en el que veíamos la imagen, el video de la imagen y la voz, y escuchábamos la voz de Fidel. Eso realmente nos puso muy triste, pero a la vez nos dio fuerza para seguir, porque Fidel iba con nosotros ahí. Y las personas seguían diciendo, ahí viene Fidel. ¿Qué es el título del libro? El título no es otra cosa que el homenaje del pueblo de Cuba a Fidel. Y como siempre he dicho y seguiré diciendo, tiene dos grandes protagonistas, el comandante en jefe y Cuba. ¿Creen ustedes, como jóvenes periodistas, cubanos además, que a un año de la muerte del comandante se ha diluido su legado? Fidel no va a morir nunca.
Fidel va a seguir llegando a cada pueblo como lo hacía, como se aparecía sin avisar en cualquier rincón de Cuba. Y este libro, así, es algo muy pequeño. Este libro va a seguir creciendo, porque aunque jóvenes como yo, que nunca le pudimos dar la mano, que nunca le pudimos dar un beso, que nunca pude darle un abrazo, ¿no? O decirle gracias, comandante, por todo lo que usted ha hecho por Cuba, por darnos la dignidad que tenemos, pues nos vamos a encargar de recordarlo, de mantenerlo vivo y además de alimentar este libro. Porque todos los jóvenes tenemos una historia con Fidel, aunque no la hayamos conocido. Incluso los niños que vivieron 5 o 6 años solamente escuchándolo hablar ya muy poco en la televisión, escuchando a la gente más que todo hablar sobre Fidel, contar las historias de Fidel, las hazañas que hacía Fidel, las heroicidades que hacía. Y todos ellos, a pesar de tener ese poco tiempo, ¿no?, que vivieron cuando él estaba vivo, pues lo tienen para sí, tienen a un Fidel, pueden hablar de un Fidel, y por supuesto ya las generaciones mayores. Nosotros lo que pretendemos es seguir buscando todas esas historias y que todos los cubanos, de una forma u otra, cada vez que hojeen ese libro, ya sea porque están en una foto o porque están su nombre en una historia, pues se identifiquen con el libro. Que cuando vean Santa Clara o Crucero de Piedrecitas o Camagüey, digan, ahí estuve yo, en esa esquina que se menciona, esa hora justa, ahí estuve yo despidiendo a Fidel. Yo les agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros estos minutos. Sé que tienen compromisos, dentro de un rato tienen que estar en la Biblioteca Provincial Martí, en la Sala Caturla, para la presentación del libro. Yo creo que sí, que los periodistas, a los medios de prensa nos corresponde seguir buscando esas historias, como por ejemplo las que le quiero presentar ahora, y es la de una de las especialistas del complejo escultórico, que esa noche también tuvo la oportunidad de estar allí. Esa noche se hizo una vigilia, sobre todo los más jóvenes estuvieron con carteles, con imágenes, con fotos de Fidel. Y cuando llegan los restos sobre, yo les decía, sobre las 2:20, 2:30, se hizo un silencio bien profundo, solamente comparable con el silencio que se había hecho cuando los restos del Che llegaron también aquí a Santa Clara y a esta plaza. En ese silencio tan profundo comienza, desde que está llegando la ceniza, una lechuza, es decir, el ruido. Imagínense la noche, 2:20 de la noche, en una tranquilidad, un silencio total, y aquella lechuza comenzar a hacer su sonido. Y las personas eran como que decían, pero ¿por qué no se calla? ¿Qué es lo que? ¿Por qué ella hace así? Y entonces, un poco que decíamos, bueno, es que está recibiendo, es que sabe, porque es como un grito de dolor, ¿no? Y bueno, se le da el recibimiento por parte de los villaclareños todos, hasta que las cenizas fueron depositadas en el memorial donde descansan los restos del Che. Fidel, para todos los cubanos, era ese hombre nuevo que el Che había dicho que había que formar. Era ese hombre que también el Che seguía. Es decir, era el hombre completo, era el guía de nosotros, era el padre, era el amigo. Es decir, era todo. Nos dejó una guía, nos dejó un camino a seguir, y creo que por eso Fidel va a seguir vivo. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahí viene Fidel, es un libro nacido desde el amor también, más que el de estos dos periodistas que lo escriben, pues del amor de todo un pueblo, pero que vio la luz también gracias a una casa editorial, la Casa Verde Olivo. Por eso ahora mismo estamos conversando entonces con el Teniente Coronel Rigoberto Santiesteban Reina, director de esta casa editorial, y también con Olivia Diago Izquierdo, editora de este volumen. ¿Cómo acogieron en la casa este proyecto? Este libro es la historia de una hazaña en crónicas, de la hazaña del pueblo cubano en tributo a su héroe, a nuestro comandante en jefe, Verde Olivo. Su empeño editorial es la divulgación de las tradiciones patrióticas, militares, internacionalistas, la epopeya de la revolución, el pensamiento de nuestro comandante en jefe, de los hombres y mujeres que cumplieron misiones internacionalistas, y de asegurar que la historia
sea contada cada día más cercano a lo que sucedió para cultivar el orgullo, entre otras cosas, de ser cubano. Este libro es resultado, editorialmente hablando, de una primera publicación de la edición especial dedicada a nuestro comandante en jefe después del tributo de nuestro pueblo, que logra agrupar los primeros elementos relacionados con el recorrido, con el regreso de sus cenizas a Santiago de Cuba. Esta edición especial de la revista tiene dos momentos. Este primer momento del recorrido y un segundo momento que es el homenaje en la plaza. No, a nosotros nos parecía que algo faltaba, que no podía quedar solamente en la revista, y cuando Wilmer nos visitó con la propuesta, encontramos el momento ideal en el objetivo y empeño de nuestras publicaciones de poder consagrar en un libro lo que había sido hasta ese momento visto por nuestro pueblo en la televisión o en fotos. Contado ahora en crónicas y en un libro, va a poder perpetuar con mucha más calidad, con altura y con belleza literaria, esa hazaña que nuestro pueblo deja para siempre, para él y para el mundo, de tributo, de homenaje, de respeto y de amor infinito a nuestro comandante. Para usted, Olivia, el trabajo de edición. Bueno, este libro es mi gran experiencia. Es mi gran experiencia, es mi gran reto, porque cuando de la Casa Editorial Pedro Olivo me lo propusieron, no se me olvida las palabras que me dijeron: te tengo un libro que vas a adorar. Esa expresión, sin más explicaciones, sin más preguntarme si estaba en disponibilidad o en disposición, me hizo rápido indagar de qué se trata, y ante el tema, por supuesto, que mi primer impacto. Porque esto sucedió cuando apenas uno asimilaba la idea de la pérdida física del comandante. Esa primera pregunta me llevó a una segunda, que quién la había escrito. Cuando me dijeron que Wilmer y UNED, pues recibí otro gran impacto. Porque las personas de mi generación, que ya peinamos cana, nos enorgullece muchísimo cuando esta juventud, esta nueva generación, se proyecta en temáticas como esta. Pero además iba a tener el gran valor de que Wilmer, que había seguido la caravana minuto a minuto, paso a paso, iba a contar vivencias muy directas, sin intermediarios, sin otros cuentos de las cosas que él vio y escuchó. Y la posibilidad de que Alcer Yunet, su compañera de vida, pues también iba a tener de primera mano las vivencias estas que podían enriquecer el libro. De ahí que me propuse rápidamente, sin pensarlo dos veces, en aceptar el trabajo y reconocer que tenía que buscar un equilibrio emocional, porque iba a ser un días tras días de mucho trabajo, de gran intensidad, y tenía que encontrar un equilibrio para poderlo seguir, porque todos conocemos que la pérdida del comandante ha sido un acontecimiento demasiado grande para nuestro pueblo. Pero bueno, vino el trabajo, vinieron los encuentros, hablamos de muchas cosas propias de la edición, del tema, de la estructura que ellos proponían para el libro, de sus intencionalidades, de las imágenes que debían llevar, cómo ponerlas insertadas, el empleo de testimonios gráficos al final. En fin, llegamos a muchos acuerdos en ese primer encuentro, y si me impactó saber que ellos dos habían escrito el libro, más me impactó ver la pasión con la que me hablaba. Y todo eso me fue envolviendo en el trabajo y fluyó de manera increíble. Dos jóvenes muy bien preparados, dos jóvenes muy talentosos, con una combinación perfecta. Yo digo que fue escrito a dos plumas, pero a dos plumas que fundieron de una manera increíble el estilo, que tú no puedes definir hasta dónde está Wilmer y dónde comienza ella, aunque él dice que él puso el objetivo y ella la poesía. Pero se mezclaron de una manera tan indisoluble que salió, yo digo, que una joya, además de histórica, literaria, que los cubanos vamos a agradecer. ¿Cómo está estructurado el libro? El libro lo componen crónicas como principal estilo. También se emplean algunas entrevistas para lograr identificar o establecer una analogía entre el momento histórico de 1959 de la caravana
hacia la capital y este regreso del cofre cinerario con la ceniza de nuestro comandante en jefe. Le acompañan cientos de fotos y esas 17 crónicas agrupa lo que aconteció en las principales ciudades, poblados, como explicaba Wilmer. Es un libro cómodo de leer, está escrito con belleza literaria y también con una fluidez que permite leerlo en un solo momento, en una sola noche. También le acompaña imágenes en esas fotos que reafirman lo que se cuenta. Me imagino que la selección de las fotos haya sido bien difícil. Fue difícil, pero también contamos con un potencial muy grande. Creo que todos los cubanos hicieron su foto de este acontecimiento. Verde Olivo tuvo el privilegio de contar en ese llamado camión de la prensa con una de nuestras periodistas y una fotoreportera, dos compañeras. Cumplieron la misión a la altura de lo que se necesitaba, de la importancia de este acontecimiento, y aportaron un grupo de imágenes importantes. También otros colaboradores y colegas de la prensa de Wilmer y Yuné, y se logró hacer una selección lo más cercana posible a lo que el texto exigió en cada página. Les agradezco entonces muchísimo que hayan compartido conmigo estos minutos, que traigan este libro a la ciudad de Santa Clara para su presentación. Yo les invito entonces a los amigos televidentes a seguir recordando aquello que sucedió hace justamente hoy un año aquí en Villa Clara cuando llegó Fidel. En horas del mediodía del 30 de noviembre, la caravana que traslada las cenizas de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, llegó finalmente a tierras villaclareñas. En la zona de Cascajal, en el límite con la provincia de Matanzas, el pueblo dio el primer saludo al líder histórico de la Revolución Cubana. Para nosotros es un orgullo cuidar, ver y estar aquí presente para hacer la entrega de los restos de nuestro comandante a la provincia de Villa Clara. Yo soy villaclareño también, pero bueno, trabajo aquí. Ese ha sido el hombre más grande que ha dado la historia. Yo no tengo palabras con qué describir. El dolor que siento es terrible, pero que vaya tranquilo, que esté tranquilo. Él nunca se va a ir de nuestra memoria, de nuestro pensamiento. Y aquí él puede estar seguro que aquí tiene una trinchera. Por la misma ruta que en 1959 siguiera Fidel con la caravana victoriosa, llegaron hasta el poblado de Manacas, donde el pueblo también esperaba, aún con el sobrecogimiento de la noticia y el compromiso de seguir adelante. Ha sido un momento emotivo, un momento de una gran carga, de una gran impresión. Pasaron los restos de nuestro comandante que no ha muerto y que nosotros los revolucionarios cubanos tenemos el deber de hacer que viva para siempre, de llevar adelante su legado histórico, de cumplir con sus ideales. En Santo Domingo la historia se repitió. La solemnidad del momento y el dolor fueron protagonistas. En Esperanza y Ranchuelo, el comandante en jefe también abrazó al pueblo. Durante algunos minutos, que parecieron horas por el dolor, los villaclareños sintieron más cerca a Fidel, más nuestro. En Caraballo, el giro momentáneo hacia Cienfuegos, la visita por algunas horas a la Perla del Sur, para regresar en la noche y nuevamente ser recibido por el pueblo. Ya se avizoraba entonces la ciudad de Santa Clara, que esperaba insomne en el complejo escultórico Ernesto Guevara de la Serna, en un sitio sagrado para los villaclareños que ahora guarda otra estrella en su historia.
Hasta allí llegó el cortejo fúnebre pasada la medianoche para reposar por algunas horas junto al hermano, al soldado de mil batallas, al guerrillero heroico. Entonces Santa Clara lloró y cantó al comandante. Y estoy aquí porque desde mi trinchera de trabajo, que es el arte, para rendirle el homenaje que él se merece. Para decirle a todo el pueblo que estamos con él, donde quiera que él esté, que siempre va a seguir entre nosotros. Y la voz del pueblo y de los artistas se juntaron para decirle el hasta siempre a Fidel. Amaneció en Santa Clara y la ciudad siguió de luto desde el memorial donde descansan los restos del Che y sus compañeros de lucha. Partió nuevamente la caravana para llegar a un parque Leoncio Vidal, que lo recibió como en 1959, dispuesto a morir por la patria, a continuar con la revolución. Mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Continuó entonces la caravana su camino hacia Falcón, poblado de historia y compromiso. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo. En Placetas no fue menos la solemnidad del momento, el respeto de ese pueblo que lloró y juró no traicionar el legado de Fidel. En estos días no hay absolución posible para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras tibles. Para la despedida, Manzanares también se vistió de luto y lágrimas, de banderas y dolor. Finalmente, el adiós al comandante. El hasta siempre de los villaclareños a Fidel fue en Perotti, tierra en los límites con Santi Spíritus. Allí la caravana siguió su ruta hacia Santiago de Cuba para que el comandante repose, siempre alerta, al lado de Martí. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. ¡Ay de estos días terribles! ¡Ay de que lleve! ¡Ay de cuánto se marche! ¡Ay de cuánto se quede! ¡Ay de todas las cosas que hinchan este segundo! ¡Ay de estos días terribles, asesinos del mundo! Recordábamos la historia, el homenaje del pueblo villaclareño a Fidel, un homenaje que aunque no ha cesado durante el último año, hoy tendrá momentos muy especiales en la ciudad de Santa Clara. Por eso, para hablar de lo que sucederá esta tarde, esta noche, me acompañan en este minuto, en esta revista especial, Eliot Porta, él es director artístico, y también Josvani Artiles, ideológico de la UJC provincial. En primer lugar, Josvani, hay una peregrinación esta tarde que se ha organizado
tras la presentación del libro de Wilmer Rodríguez y de Yunet, que ya estuvimos hablando sobre eso. ¿Cómo está organizada la peregrinación? ¿Quiénes son los que van a participar? Sí, nosotros desde la juventud, los jóvenes van a estar también vinculados al recordatorio de la figura de nuestro comandante en jefe. Y a las 6:30, como usted decía, se va a estar presentando el libro de Wilmer ahí en la biblioteca José Martí. Y a las 7 están convocados un bloque de más de 7.000 jóvenes santaclareños que van a estar con nosotros en esta caminata desde el Parque Vidal por toda la calle Marta Abreu hasta la plaza, donde vamos a estar participando también en esta vigilia en recordatorio a nuestro comandante en jefe. Me decías que están convocados sobre todo los jóvenes. Somos 7.000 jóvenes que vamos a estar participando y otros bloques que tienen 40.000 trabajadores de los diferentes sindicatos del territorio. ¿Y el pueblo de manera general puede sumarse? Y el pueblo de manera general se va a sumar a esta caminata. Una vez que llegue la peregrinación a ese complejo escultórico que hace un año justamente fue el primer lugar donde se realizó una vigilia a Fidel en nuestro país, a lo largo de esta travesía de la caravana en su viaje hacia Santiago de Cuba, Eliot, ¿tuviste la posibilidad de estar hace un año allí también organizando esa vigilia? ¿Repites en esta ocasión? Algo bien difícil, desde luego, porque como decía al principio y veía las imágenes, fue la primera vigilia que realizamos nuestro comandante y ese momento para nosotros, los artistas, fue difícil porque las manifestaciones, sabes que, por ejemplo, las danzas, muchos artistas que con mucho oficio y habitualmente participan con nosotros en las actividades, muy conmovidos, llorando, no olvidaré nunca, Bionaica, ahora estaba mirando a Ernestina, o sea, no podían salir a escena básicamente. Y entonces ahora estamos a un año después realizando otra vigilia en el mismo lugar con otros artistas, donde por supuesto están representados casi todas las manifestaciones artísticas de nuestra provincia, están los estudiantes del sistema de la enseñanza artística, está también la orquesta de cámara de la Escuela Vocacional de Arte, unido al maestro Alejandro Sánchez Can, con un arreglo especial que ha realizado de Cabalgando con Fidel, que se ha convertido en todo un himno. Y bueno, también estarán solistas, trovadores, y lo haremos con toda la seriedad, por supuesto, y todo el amor y respeto que nuestro comandante merece. Yo digo que para los villaclareños hace un año esta vigilia fue difícil, comparto ese criterio contigo, porque estaba demasiado reciente la noticia del fallecimiento de Fidel y pues como que no tuvimos mucho tiempo para procesar quizás toda la información, todo lo que implicaba el momento. Pero sin duda fue un homenaje digno el que se realizó hace un año. ¿Será digno también este? Seguro. Te puedo decir también, como anécdota, que en aquel momento que me dieron la tarea de organizar, para mí un honor, por supuesto, muchos artistas que me llamaban constantemente a la oficina, a mi casa, con el objetivo de participar. Eso te demuestra el agradecimiento de todos hacia nuestro comandante. Y hoy hemos tratado de darle la participación a esos artistas que quizás en aquel momento no pudieron estar por razones de guión, de estructura de nuestra actividad. Giovanni, ¿qué han hecho los jóvenes villaclareños durante el último año para hacer valer eso que tanto se multiplicó en las voces de los villaclareños, de los cubanos, de Yo Soy Fidel? Sí, los jóvenes no hemos olvidado eso. Yo Soy Fidel para la juventud es más que una consigna. Yo Soy Fidel para la juventud es ser cada día mejor y la juventud villaclareña ha sido consecuente con eso. La juventud villaclareña ha participado en muchos actos, incluso hace poco acusábamos al imperialismo en un gran espacio en el Parque Vidal donde todos los jóvenes lo hacían recordando también a la figura de Fidel. Y la juventud está, como nos pidió el Che, siempre a la vanguardia, como nos decía también el comandante. Me han hablado desde sus posiciones profesionales, desde el Buró Provincial de la UJC, pero quisiera conocer sus opiniones personales, sus criterios como villaclareños, como personas de pueblo también, acerca de este momento que estamos viviendo. Es un momento que uno lo recuerda con dolor, pero la satisfacción de saber que Fidel no ha muerto, de que Fidel sigue ahí,
de que sus ideas siguen presentes, nos hace seguir avanzando cada día. Y como de forma personal nos lleva a convertirse en reto, de ser como, si yo soy Fidel, yo quiero ser como Fidel. Y a eso creo que toda la juventud villaclareña está llegando. Muchas gracias a los dos. Gracias. Recuerden entonces ustedes, esta tarde a las 6:30 será la presentación del libro de Wilmer y de Junet, ahí en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial. A las 7:00 p.m. parte esta peregrinación al complejo escultórico y una vez allí comenzará esta vigilia. Un homenaje del pueblo villaclareño a Fidel. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó. Ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada
de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para